Hello guys. Hello. Good afternoon. Good afternoon, miss. How are you? I'm doing good, and you guys? Yes, I'm fine. Excellent. Good afternoon, Evelyn. How are you doing? I'm fine, thanks. How are you? I'm doing good. Excellent. Good. And we have Nancy. Hello, Nancy. Nancy. Ahí está. Bueno. So, guys, el tema de ayer estuvo fácil, ¿verdad? ¿Me pueden escuchar? Yes, yes. Sí, no sé por qué lo veo. It's lo, piece of cake. Lo veo así como, sí, piece of cake. Lo veo así como congelado, Héctor. No sé si es el internet o qué. Es probable, pero... Sí, porque no. Evelyn, la camarita, ¿qué pasó? Ya días no la veo, Evelyn. Es que está muy fea. No. Entendamos la camarita. Ahí se ve. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Yes. Okay. Yo dije mi internet tal vez or something like that. Pensé que era yo creo que la cámara. La activé, la desactivé y la volví a activar. Ah, ok. Solo la cámara el problema. Ok, sí. Very good. So, welcome guys. Y como siempre, agradezco su puntualidad en la clase. So, thank you very much for being punctual. Agradezco a Héctor, que siempre tiene la camarita encendida, ¿verdad? So, thank you very much. Evelyn, welcome to the class. ¿Cómo que se ve mal? Bien guapa, anda. ¿Por qué? Ah, va a pasar. Va a pasar. Claro que sí. Gracias por encender su cámara. Thank you very much. Porque si no, yo me siento solita, ¿verdad? Me siento es rara. Es una falta de educación, me parece. Yeah. No, está bien. Pero gracias por encender su cámara. Aprecio mucho eso, Evelyn. Thank you very much. A ver si Gabriel también nos puede acompañar para honrarnos con su presencia, right? En Nancy 2. Bueno, guys, ya voy, dice. Ah, ok, nos estamos arreglando. Vaya, pues, te voy a dejar que se hagan el moñito ahí, que se arreglen el pelito. Sí, ya, yeah, that's ok. Bien, vamos a empezar con la clase, you guys. No veo mucha gente, pero ya, yeah, have to start with the class. Vamos a hablar un poquito sobre el tiempo, igual que ayer, pero creo que ese tema lo entendieron rápido, ¿verdad? It was easy. Yes? So, por ejemplo, la hora en este momento, ¿qué horas tendríamos? Three past one. Yes, 3 past 1. Super easy, ¿verdad? No es cosa del otro mundo. Es cosa, de hecho, vaya, se arregló el pelito ahí. Gabriel ya nos acompaña. Qué bueno, ya nos acompaña Nancy. Cecibel, ya no me siento sola. Ya estamos aquí, ya es multitud, dice. Donde hay tres o más, ya es multitud. Very good. So, vamos a hablar un poquito más sobre el tiempo, pero no lo vamos a hablar como a enseñarlo, sino que a practicarlo, ¿verdad? Porque si no se practica, pues cuesta y a uno le se queda así como 3 past 1, 4 past 1, y uno lo piensa, ¿verdad? Pero también vamos a tener otro tema de, ¿se acuerdan que estábamos viendo el ING, el presente continuo? Ahora vamos a hacer preguntas del presente continuo, pero con WH words. ¿Se acuerdan cuáles son las WH words? Who, what, where. Exactly. So vamos a aprender a hacer preguntas del presente continuo con esas. También vamos a aprender entonación, que es muy importante a la hora de la pronunciación, cómo usted entona la pregunta. O sea, vamos a aprender esas entonaciones. Jamie, gracias por honrarnos con su vista también. Very good. Excellent. Bien. Ahora sí ya me siento acompañada, así que arranquemos. Bien, déjenme compartirle. Ah, y les traigo una sorpresita también por ahí. So, vamos aquí. Bien, estamos acá. El tema del día de hoy es Thursday. Ah, sí, lo escribí bien. Parece que había escrito mal la fecha. Ok, el tema del día de hoy tenemos Rising and Falling Intonation. Y tenemos también Present Continuous WH Questions. Beginner 1, Class 14. Solo nos faltan, miren cuántas clases, 2 clases. Guys, ¿y tenemos clases mañana?
Yes, yes. Okay. ¿Y para cuándo terminamos la plataforma? No, mañana. Tomorrow. Martes. No, para mañana la plataforma. The last class is Tuesday. La clase, la última clase sí es el Tuesday. Yo ya la terminé, mis días. Ah, vaya, sí, bien humildemente. Yo ya la terminé, dice Cecibel. Very good. Good job, Cecibel. Welcome. Well, very good. Welcome, Teresa. Welcome, Eduardo. And welcome, Catherine, to the class. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Teresa siempre, she's always walking. So Teresa right now is walking, right? Yeah. Very good, excellent. So, vamos a pasar a la siguiente slide, you guys. ¿Se acuerdan que ayer veíamos esto y lo entendieron perfectamente, lo cual me hace sentir bien, pero vamos a practicarlo, ¿verdad? So, for example, el primer recuadro que tenemos ahí, it's 12, ¿verdad? Pero, ¿cómo se dice que los minutos primero? ¿Cómo sería esa hora? It's quarter past 12. Excellent. So la pregunta que estaríamos haciendo aquí, you guys, sería esta. Miren. What time is it? ¿Qué hora son, verdad? What time is it? What time is it? Y para responder diríamos it's y después la hora así como ustedes ya saben decirlo. Vamos entonces, déjenme ver si puedo. Uy, qué feo me salen los números. Pero voy a ver si puedo hacerlo. Sí, con el dedito. 1, 2, 3, 4. Qué feo. No es así mi letra, no crean. Pero es que escribir en pantalla no es lo mismo. Y estoy haciéndole así. 10. Uy, qué feo, me quedé ese ten, oh my God. Como que dice lo, uy, qué feo. Bueno. 12. Lo importante es que hay vida, you guys. Bien, ahí tenemos ya, yes, tenemos todo enumerado. Entonces yo pregunto, for example, what time is it in number 11, Teresa? It's... Ten to eight. La hora que viene. 10 to 9. Yes. Recuerden que en la segunda mitad decimos la hora que viene. Yes, very good. Gabriel, what time is in number 7? It's 5:45. Quarter to six. Miren, y yo la regué aquí, you guys. No, ustedes no me dicen, ¿verdad? Qué malos son. Where? Solo son 8. Yo le iba a decir, pero bueno. Era bien bonito. Estaba haciendo. Yo también. No, hombre, y así no tengo que hacer ese día. Es todo feo. Ok, así estamos mejor. Very good. So, what time is it in number 1? Evelyn, diga, está apagado el micrófono. Ay, no, se me quitó la inspiración. Claro, claro, vamos. What time is in number 1? 15 past 12. 15 past 12, water. Yes. Excellent, good job. Cecibel, what time is it in number 6? It's, mire, primero los minutos. It's 10 past. Past 7. No, ¿qué número es este? No, 8. No, mire el número, ahí está. 9. It's 10 past 9. Very good. Jamie, what time is it in number 8? It's 7. No, recuerda primero minutos. Ay, sí, 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 perdón. It's 25. Mm-hmm. Past
7. Yes, good job. Ve, tomemos captura y vamos a ir a hacer esta práctica con nuestros compañeros rápidamente. ¿Ok? ¿Ya? ¿Tomamos la captura? Yes, miss. Ok. Yes. Excelente. Entonces vamos a ir a practicar. Eso solo es una práctica. Yo sé que a ustedes les salió bien, pero ya vemos que a algunas personas nos cuesta todavía. Entonces nos ayudamos mutuamente y hacemos el aprendizaje significativo, ¿verdad? Vamos a ver. Este grupo. Bien, bien. A ver. Ay, se me conectó alguien más. Vamos a ver. Y aquí. Miss Diana no nos dijo la sorpresa. Ah, esa viene después cuando volvamos. Ya van a ver. Vamos. Jamie, nos unimos al grupo, por favor. Hola, hi. Hello, ¿qué pasó, Jamie? Tuve un problema cuando iba a dirigirme a la sala a la que me envió y no me dirigió y no sé. Vaya, espérame, vamos a ver, lo voy a mandar aquí. Mira ahí.
Gabriel. Yes. Hola. Hola, Gabriel, el number 8. Ah, ok, no lo he escuchado. It's 25 past 7. It's okay. There is a number 3. What time is it? Number 3 is 5:45. It's okay. Thank you. Okay, Evelyn, what time is it? Number 2. Number 2 is 25. It's 25:35. Excellent. Gabriel, what time is it? Number 7. It's 10:09. Yes, yeah, 10:09. Yes. Teresa, what time is it in number 5? Number 5 is, it's 25:02. Pero sí, creo que sí. Vaya. What time it is? ¿Qué? Ajá. Pero sería it's 25:03. Yes. Okay. Beatriz, what time it is? It is. It is. Bueno, permítame. It is. Sería. It is. 16:52:06. Six, correcto. Alguien que me pregunte a mí. Oye, yo, what time is it? En este. Sí, vea. Vamos sí. Siguiendo el orden. Ajá, ajá. It's. Ah, ok. 11. Help. Help to 11. Algo así, ¿verdad? Correcto. ¿Está fácil, sí o no? Un poco. Lo que solo es de entenderle que después de la media hora, diciendo la media hora, sería half past. Sí. Pasado la media hora sería los minutos que faltan para la hora siguiente. Sí, yo en ese me confundo porque yo pretendo decir la hora que...
Ya terminó. La práctica terminó, la clase sigue. Okay. So, bien, fui a unos breakout rooms y bueno, me encontré de todo. Ya vamos a hablar de eso en lo que vienen todos. Faltan 2 people right now. Bien, fui a los breakout rooms y me di cuenta de que sí andaban bien, pero como que de vuelta se me confundían con el tú y con el past, ¿verdad? Era como, por ejemplo, encontré uno donde decían half y la half todavía pertenece a la primera mitad. Entonces decimos past, ¿verdad? Pasan. Recuerde que past es pasant. Tú es para. Entonces, pasan de cuánto falta para la siguiente hora. También en los breakout rooms me encontré un teacher por ahí, no voy a decir nombre. ¡Qué barbaridad! Ese teacher bien dedicado a sus estudiantes, hasta les ponía él ahí y le iba escribiendo y les decía cómo se escribía cada uno. Iban haciendo y les decía, ¿verdad que está fácil? Y los motivaba. ¡Wow! Ahí tengo un teacher por ahí, no voy a decir quién, pero tengo un teacher que andaba bien dedicado a sus estudiantes. Eso es bueno, you guys. Por eso les mando a los breakout rooms, porque allá ustedes en grupos pequeños pueden reforzarse el conocimiento que ustedes mismos ya saben, ¿verdad? Entonces uno se ayuda con otro, right? Entonces, bien, bien, me gustó esta práctica. ¿A ustedes les gustó? ¿Yes? Andamos bien, ¿verdad? Solo Luis, tenemos una pregunta. Estuve en la plataforma viendo lo de los horarios y las formas de responder según la plataforma no es como lo estamos practicando nosotros en este momento. Ah, ok. Entonces, ¿cómo dice la plataforma? Le dan a uno como dos opciones diferentes para poder responder. Realmente no tengo ahorita en la mente cómo es la forma, pero sí son dos diferentes y en ninguna dice, por ejemplo, pas tú o lo otro. Es lo mismo, son sinónimos los que están. No, disculpe, Miss Diana, sí le estaba comentando yo a Héctor que los daba las dos opciones, pero una es la que usted nos está enseñando y la otra es la más larga, que es la más difícil. Siento yo que es mejor esa que estamos aprendiendo. Sí, porque es más práctica, es lo que más usamos. De hecho, y la mayoría de cosas se dicen así, o sea, no, it's 5 to 1, it's 10 past 11, y así, pero a ver, estoy viendo. Sí, pero yo he visto, digamos, que dice que son las 2:52. Dice tú, 52. 2:52. Sí. Le agrega una O, por ejemplo, puede decir 25, creo, que decía 20:05. Bueno, esto. Espérenme, voy a ver la plataforma para corroborar. Lo que pasa es que cuando son los primeros minutos del 1 al 9, se dice, digamos, si son la 1 y 10, se dice, ajá. Sí. Es decir, la 1 y 09, dirías. Es 105. O 109. Por ejemplo, en la plataforma está a las 4:30 y habían dos opciones de contestar. It's 4:30. Ah, no, guys. Se las dice como yo se las digo. Ya me fijé aquí. Ajá. Les dice it's 2:45. Les dice it's 2:40. It's 2:30. Lo dice igual como yo se los he dado. Pero lo que dicen ustedes es lo que dice Héctor. Y eso es correcto. A partir del 0, 1 al 9, entonces decimos 05. O 6, o 7, o 9. Entonces decimos los minutos así. So, for example, son las 2:07, digamos. It's 2:07. It's 2:07. Porque ahí se voy a decir las horas y los minutitos así con el O. El O significa cero. Ya sabían, ¿verdad? Se lo había explicado. Le voy a mostrar lo que estoy viendo yo aquí, que es lo que ustedes me están preguntando. Por ejemplo, lo que esto nos estaba enseñando. Ajá. Y aquí al inicio sí se dice el O. Y el o'clock solo se dice cuando es la hora redondita. No me vayan a estar diciendo it's 2:15 o'clock. No. Mm-mm.
Ahora, yo les decía, ¿se puede decir la hora literalmente así como está aquí? Se puede, así como está el ejemplo aquí. 2:15, 2:30, 2:40, 2:45. Se puede, claro, pero les estoy enseñando la otra manera que también aparece acá, porque a la hora de escucharlo, a usted le dan la hora de esta manera y usted se va a quedar como, ¿qué dijo? Ah, nos vemos a las 2:15. Y usted dijo, dijo tú y dijo 15, voy a llegar a las 2:15. Y era la 1:45, ¿verdad? Entonces, y para llegar con media hora de retraso y ya el bus se fue, les decía. O sea, entonces hay que aprender las dos formas de decirlo. Pero sí, está la forma más sencilla, que es esta así. Y acá, o clock, cuando es en punto. Y después cuando vamos con los minutos desde 01 hasta 09, podemos decirlo así. For example, si fueran las 3:09, it's 3:09. ¿Me comprenden? Pero ¿qué? También pueden decir it's 3:09. Fácilmente. Por ejemplo, las 3:15, no, Héctor nos decía, it's a water, quarter past 3. It's quarter past 3, yeah. 15 pasan las 3. Yes. Yes, excelente. No se compliquen tanto con la hora. Ayer yo siento que la comprendieron un poquito más rápido y ahorita ya nos complicamos, ¿verdad? Lo que entendimos ayer, que sea lo que se les quede, ¿ok? Eso ahí está el conocimiento bien. Se puede decir de ambas formas. Usted, si ya a la hora de decir la hora quiere decir it's 2:20, diga 2:20. It's correct. Pero recuérdese que le pueden decir it's 2:20, ¿ok? Para que no confundamos las horas. Bien, ahora voy con la sorpresa que les tenía. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a mostrar otro tongue twister? Yeah. Ahora nos vamos a aprender el que dice very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Eminem. La canción de Eminem dice. Miren, no es tan difícil. Ya viéndolo no es difícil, se los prometo. Miren. Aquí. Como que Busta Rhymes. Ese le gana a Eminem. Vaya, miren, no es tan difícil. Very, se lo voy a leer palabra por palabra y luego unido. Very bought a bit of butter. But the butter Very bought was bitter. So Very bought a better, cuando tiene las dos es better, butter. And it was better than the butter, si tiene una U es butter, Betty bought before. Repito, aquí descripción. Solo cuando tiene esta I, solo cuando tiene esta I es bitter. Bitter. Betty bought a bit of butter. Betty bought a bit of butter. Un poco más rápido. Very bought a bit of butter. Very bought a bit of butter. Very bought a bit of butter. Siguiente. But the butter. But the butter. Very bought was bitter. But the butter. Very bad was bitter. But the butter very bad was bitter. But the butter very bad was bitter. So very bad. So very bad. A better butter. Better, better butter. So very bad a better butter. So very bad a better butter. So very bad a better butter. And it was better than the butter, and it was better than the butter Betty bought before. And it was better than the butter Betty bought before. And it was better than the butter Betty bought before. And it was better than the butter very bad before.
Vamos un poco así despacio. Very bad. A bit of butter. But the butter. Very bad. Was bitter. So very bad. A better butter. And it was better than the butter. Very bad before. ¿Puedo más rápido? Very bad. A bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad. A better butter. And it was better than the butter very bad before. La cara de Teresa me dio risa. Bye, bye, adiós, mucho gusto, see you. Teresa saca la lengua y dice, como que se murió, me dio risa. Sí, Valero, dice Teresa, sí, Valero. See you later, no. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a better butter, and it was better than the butter, very bad before. Tal vez entender qué dice les ayuda. Betty compró un poquito de mantequilla, pero la mantequilla que Betty compró estaba ácida. Entonces Betty compró una mejor mantequilla y estaba mejor que la mantequilla que había comprado antes. Eso es lo que dice. So very bad, bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad. Oh, ya me equivoqué yo, miren. Es okay. Se puede equivocar ustedes también, hasta el gallo quiere decirlo. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Recuerden que al inicio ustedes no tienen que decirlo rápido, lo tienen que decir bien pronunciado. Ya después le añaden rapidez, pero ahorita es bien pronunciado. Teacher, sería but, entonces. But. But. Very bad, very bad, very bad. ¿Alguien quiere intentarlo? Very bought a bit of butter, but the butter very bought was bitter. So very bought a better butter, and it was better than the butter very bought before. Wow! Good job! Excellent! ¿Puedo a ver, guys, en yes! No, cuando se muera. Todavía no. Vamos con Héctor, que dijo que quería también. Yes, it's very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Good job! Excelente! Yes, very good! Excellent! Good job! Bien! ¿Ven que andamos bien? ¿Ven que andamos bien? No andamos mal. O sea, no es de tanto perderse. Lean las palabras cuidadosamente, tómenle captura, porque vamos a ir a practicarlo. ¿Ya? Ok, so vamos a ir a practicarlo. Esta es práctica de pronunciación. Ay, no, pero yo, ¿por qué estoy haciendo esto? No, yo no vine a jugar aquí. Pues estamos practicando pronunciation, you guys, ok? So we're gonna do that. Vamos a ver. Very good. Very good. Vamos. It's cool.
Very was bitter. Yeah. So very more it was better than the butter before. Correcto. Bueno, ahí más o menos va, pero. ¿Hoy quién? ¿Así quiere? Sí, dale. Evelyn. Quiero ir a Evelyn. Así quiere. Gente. Very bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter. Yeah. That's better than the butter Betty bought before. Excellent. Bravo. Bravo. But, okay. Nancy. Yeah. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bitter butter, and it was better than the butter Betty bought before. Excellent, bravo. Betty a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bitter butter, and it was better. A better butter, and it was better than the better Betty bought before. Creo que lo único que me sale bien es before. Recuerden, si tiene la U es butter, si tiene dos E es better, y si tiene una I es bitter, para que hagan la diferenciación. Okay, thank you, teacher. Gabriel. Oye, yo sí. Porfa. Very bad, very. But was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Excellent, Gabriel. Veamos otra vez. Betty bought a bitter of butter, but the butter Betty bought a bit of butter. Bitter. No, Betty bought a bit of butter. Betty bought a bit of butter. Ahí. The butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Veamos. Ya me mordí la lengua. Voy yo. Otra vez vuelves a morder la lengua, Eduardo. Démosle. Es Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than butter Betty bought before. Excellent. Hoy no se mordió la lengua, ¿verdad? Más o menos. Bueno, ya lo va diciendo mejor. Veamos otra vez, Jamie. A ver.
Natalia, le mandé un mensaje, si puede verlo. Ahorita lo veo. Le voy a mandar a un break room solo para que escuche a sus compañeros practicar, ¿ok? Que esté en el área de exámenes para que le pueda el encefalograma salga rápido. En el área donde venden comida, no me pedirlo por acá. No sé, pero no, no sé. Hay. Excelente. Okay. Otro. Miss, una pregunta. Perdón, otra, solo yo soy de hombre. Dígame. En la, voy a ver, 1, 2, 3. Bueno, en la última palabra de la primer, ¿qué? ¿Qué es eso? Espera. Donde dice fila. Donde se. Oraciones. Ajá, en la primer, en la última palabra de la primera oración. Butter. ¿Es butter o butter? Butter. 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 Okay. Butter. ¿En dónde? ¿Ese? ¿Dónde no, dice arriba, butter? Arriba, ¿dónde uno lo puede leer? ¿Eso? No. ¿Dónde no, dice very butter, butter? La primera, Héctor. Butter. Ajá. Ah, esa. La mantequilla. No, la butter. Última de esa. Esa, esa. Butter. 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 Es la mantequilla. ¿Es con O o con U siempre? Como con A, creo. Con A. Yo así le entendí ahí. Como con A. Butter. Como con A. Butter. Butter. Oh, okay. Butter. Yes. Butter. Butter. Sino el teacher como nos estaba confundiendo, mis. Ah, el teacher. Ah, ah. No. El teacher. Entonces, esa no es butter, sino que como butter. 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 Yes, yo pensaba que era como. Butter, butter. No, es como butter. Butter. Very bad. Very bad. Very bad. A bit of butter. Exactly. Exactly. Butter. And this was better. And this was better than the butter, very bad. Before. Okay, ya lo medio lo aprendió Jenny. No sé quién empieza ahora a volver a repetir. Jenny. Vamos a ver. Pero very bora. Better bore. And it was better than the border, very bold before. Oh, very bold.
¿Qué tal la práctica? Yo les mandé bastante tiempo porque yo llegaba a los break rooms y escuchaba unas cosas y me quedaba, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue eso? Right, so en la que tenían bastante dudas y que escuché bastantes personas con dudas fue en butter. Butter. Me decían butter. Recordarles que si empieza con letter U, o sea, si es bu, se dice butter. Si tiene dos letras E, se dice better. Y si tiene una letra I, se dice bitter. ¿Ok? Es que se fijen bien cómo están las letras, porque me estaban confundiendo y me estaban diciendo otras cosas. Donde era better me decían bitter, donde era butter me decían better, butter, bitter, bitter. Y ese fue el problema, ¿verdad? Pero entonces, si tiene una U, ¿cómo es? Butter. Butter. Si tiene dos S. Better. No, ¿ven lo que les estoy diciendo? Better. ¿Tiene dos E? Better. Y si tiene... Una I. Bitter. Bitter. De nuevo, dos es. Better. Better. Una I. Bitter. Una U. Butter. Butter. Excellent, good job. Ahora solo es que lo ponga en práctica a la hora de decir el tongue twister, ¿verdad? Solo es que ponga en práctica eso. O sea, entonces es como que dos E. Se escucha como B siempre, better. Uh-huh. Si tiene una E, se escucha como I, bitter. Si tiene una I, es bitter. Y si tiene una U, se escucha como O. Como A. Como A, ah, ok. Butter. Ok, perfecto. Yes, like that. Ok, so, pero ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo sintieron esa práctica? Okay. ¿Si estaba un poquito difícil? A little bit. Divertida, más que el ice cream. Pero bonita. Está un poquito más difícil que el ice cream, I know. It's a little bit hard. Y hay más difícil todavía. Esa práctica es bien importante porque nos ayuda a desenredar más la lengua. Correct. Es como cuando uno va al gimnasio. Ya estaba rapeando. Ya la veo ahí a Beatriz. Se le quedó friseada la cámara. Bueno, también otro que le voy a enseñar, pero ese ya no se lo voy a alcanzar a enseñar, creo. Pero se lo voy a mostrar por si lo quieren practicar. Pero ese sí, es como que a todos los grupos que he tenido, el que más les cuesta, uno que dice, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Es más corto, pero les cuesta más. Like a lot. ¿Es chino o español? Es mandarín. Cabal, parece que estuviera hablando mandarín. Es how a much wood would a woodchuck. Yeah, yeah. Arigato. How much wood would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? Así lo van a decir. How much? Solo how much. Y de la nada, pum, se nos aparece el chamuco a la par, ¿verdad? Right. De todo lo que dijo, solo escuché el how much. How much, yes. Acepta el pacto, me va a decir. Muy cala. No acepte. Esto es del diablo. Ok, bien. Vamos a pasar entonces al último tema que les voy a mostrar aquí. Déjenme aquí ver algo. Ok, so voy a pasarles al último tema. Vamos a ver rising and falling intonation y después vamos a ver lo otro que teníamos porque nos queda tiempo. Ok, rising and falling intonation. Mire, este es bien importante. Cuando hacemos preguntas, hay una entonación que sube y una entonación que baja. Hay que saber cuándo la entonación sube y cuándo la entonación baja. La primera parte dice que si mi pregunta es una pregunta que se responde con un sí o con un no, la entonación se hace al final de la pregunta, ¿ok? Al final de la pregunta. Por ejemplo, las preguntas que son de sí y no, are you my friend, ¿verdad? Are you my friend, esa sonaría al final alto. Are you my friend, ¿ven? Are you my friend, are you my friend, are you my friend, friend arriba, alto. El otro sería cuando llevan preguntas de WH, que ya saben, why, who, what, when, todo esto, la entonación va al inicio, porque a mí lo que me interesa saber es esa palabra, la WH, cuándo, dónde, por qué, es lo que me interesa saber. Entonces ahí voy a poner la entonación. So, for example, la primera decíamos, are you my friend? Entonces en la siguiente, como vamos a poner why al inicio, sería, why are you my friend? Why are you my friend? Al inicio suena fuerte. Why are you my friend? Are you my friend?
¿Escuchan la diferencia? Cuando es cerrada, are you my friend? Cuando es una pregunta abierta, why are you my friend? ¿Yes? Vamos a hacer una pequeña práctica entonces. Déjenme aquí compartir rápidamente. A ver. Ay, prima. Vaya, miren. Primero dice, eres mi amigo porque eres mi amigo. ¿Es ella la profesora o es ella la profesora? ¿Quién es la profesora? ¿Estás hambriento? ¿Dónde podemos comer? Entonces vamos a hacer entonaciones. Recuerden que esta va hacia arriba. Ok, aquí al final y esta al inicio suena arriba. Luego aquí de vuelta hacia arriba. Aquí, espérenme, no, se ve feo así. Vamos a hacer... ¡No! ¿Qué hice? Lleva a llorar. Ay, hombre, no, hombre. Bueno, así. Bien, entonces. Vamos a ver. Con esto lo vamos a hacer. Entonación. No, qué feo. Con un chequecito vamos a hacerlo. Aquí la entonación. 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 Entonces, vamos. Are you my friend? Ustedes repiten dónde están. Why are you my friend? Is she the teacher? Who is the teacher? Who? Suena más fuerte. Are you hungry? Where can we eat? Where can we eat? Repito. Are you my friend? Why are you my friend? Is she the teacher? Who is the teacher? Are you hungry? Where can we eat? ¿Bien? Yes, ¿se entiende la entonación? Yes, teacher. Yes. Sí, se entiende. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, Teresa, solo la dejo ir, solo léame la primera oración para que se vaya. Are you my friend? No, are you my friend? Are you my friend? Excelente. Thank you very much, Teresa. Y nos Thank vemos you. Mañana con usted, ¿verdad? Okay. Bye. Okay. Sí. Excelente. Vamos con Natalia. Natalia, number two. Where are you, my friend? Why? Why are you my friend? Why are you my friend? Héctor. Is she the teacher? Very good. Evelyn. Who? El micrófono. Oye, no me va a salir bonito. Who is the teacher? Yes, le salió bonito. Claro que yes. Vamos con Gabriel. Are you hungry? Are you hungry? Bien, excelente. Beatriz. Where can we eat? ¿Cómo es? Where can we eat? Where can we eat? Excellent. Recuerden que la fuerza, aquí lo que me interesa saber es dónde. Y por eso está la WH. Por eso la fuerza la voy a hacer al inicio. Y aquí lo que me interesa saber es el final de la oración. Por eso la fuerza la hago al final. Tienen que tener esto bien en cuenta porque es bien importante a la hora de hacer preguntas. No es lo mismo decir, are you my friend? Why are you my friend? Is she the teacher? Who is the teacher? Are you hungry? Where can we eat? Me están rezando, right? Like it's not something that you're saying just... memorizado, están platicando con emociones, ¿ok? ¿Yes? Bien, guys, entonces nos veríamos mañana. Recuerden que mañana tenemos clases y es el último día para la plataforma. ¿Yes?
Yes. Yes. Excellent. Okay, so we'll see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.